Que la responsabilidad de los que siguen echando a la gente a la calle con mensajes de un tipo o de otro les corresponde íntegra en cuanto a resultados trágicos como los que hemos vivido. Todo esto empezó en Santiago con el movimiento Nunca Más, en concreto con Burla Negra, que hicimos una película formada por, no recuerdo ahora cuántos vídeos, pero realmente eran vídeos para echar a Fraga del poder. Vais a ver una aproximación a lo que era la bestia de Fraga en estado puro. Digo, no va a ser una parodia, digamos, a estilo teatral, sino una cosa más contenida, más seria, pero es decir, el contexto histórico en el que nos movemos, pues pasan cosas muy graves y el tío viene a totalmente a contar mentiras, a reírse de todo el mundo cuando había muchos fallecidos, ¿no? El tema era muy serio. El gobernador está basado, es el gobernador civil, el que dio las órdenes de entrada en la iglesia, y en aquella época era Rafael Landín. Lo que pasa que, bueno, yo estuve investigando un poco en los archivos por internet y tal, y no encontré mucha cosa. Claro, la historia lo ha borrado. Tiene una importancia bastante grande porque fue el que dio las órdenes y el que tomó las decisiones. Bueno, las decisiones se las daban desde otra altura, ¿no? Pero él, bueno, era responsable directo con la policía y la capitanía de tomar esas decisiones. Entonces, un personaje muy intenso, quiero decir, está bajo presión, es verdad, pero él, sus convicciones, es un poco trepa, quiero decirse, en esa época, bueno, todos querían escalar puestos, bueno, como hoy en día. Yo estoy encantado de estar aquí, sobre todo que más allá del trabajo mío como actor, yo creo que es muy importante que se haga esta película. Es decir, volvemos a lo de antes, han pasado 40 años y hechos gravísimos siguen impunes, ¿no? Y siguen impunes también muchos cargos políticos. Hemos sido muy conscientes de lo que pasó aquí el 3 de marzo. Creemos que fue una rebelión contra el régimen de aquel entonces y también de los trabajadores, ¿no? Que se pusieron firmes con sus convenios, con sus derechos laborables. Hoy en día los hemos perdido todos, no ha pasado nada, no se ha movido nada. Pues es un símbolo, ¿no?, de lucha obrera. Para Gasteiz fue un momento muy importante y una tragedia. Se cargaron a 5 personas, ¿no? Entonces creo que esto se tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Es un símbolo de Gasteiz y un símbolo y un recuerdo y un memorium de aquellos trabajadores muertos por defender únicamente sus derechos. Entonces creo que esta película es también un llamamiento a la democracia, a la libertad y a la justicia. Por eso creo que es muy importante que se haga esta película.